Vamos a proceder a abrir los dientes de plato para colocar la pieza. Siguiendo con el procedimiento para aplicar lo que es el portacuchillas y las cuchillas, y esto tiene que estar alineado con la contrapunta que está de aquí. Alineada la contrapunta con la cuchilla, lo que procedemos es hacer el trabajo que vamos a realizar ahora. Luego de tener sincronizado ya la cuchilla, lo que procedemos a hacer es cambiar la cuchilla para ya respetar y ajustar. Ahora ya tenemos listo el trabajo que vamos a realizar, que es el refrentado. Ahora vamos a hacer el resultado de la otra cara. Ahora vamos a hacer el resultado de la otra cara. Abajo vamos a colocar esta broca de 20 milímetros de diámetro en acá en la contrapunta. Y procederemos a agujerear la pieza. Ya colocada la broca en el husillo, vamos a proceder a hacer el agujero a la pieza. Para eso lo acercamos a una determinada distancia. Thank you.
Y ahí tenemos la pieza realizada. Teniendo ya la pieza que está aquí, vamos ahora a reducir su radio. Siempre y cuando tener precaución al momento de ajustar. Tiene que estar bien el sujeto. Y recuerda una recomendación, no dejar la llave T ajustada en el plato. Teniendo todo esto, vamos a iniciar. Lo que hicimos es colocar suplementos para que la herramienta de corte esté a altura con la contrapunta. Ahí se puede notar que está a altura. Y colocamos el material. Y acá colocamos el material y lo ajustamos con las mordazas para poder empezar el mecanizado. Ahora vamos a hacer el resultado de la otra cara. Abajo vamos a colocar esta broca de 20 milímetros de diámetro acá en la contrapunta. Y procederemos a agujerear la pieza. Ya colocada la broca en el husillo, vamos a proceder a hacer el agujero a la pieza. Para eso lo acercamos a una determinada distancia. Y ahí tenemos la pieza realizada. Teniendo ya la pieza que está aquí, vamos ahora a reducir su radio. Siempre y cuando tener precaución al momento de ajustar. Tiene que estar bien el sujeto. Y recuerda una recomendación, no dejar la llave T ajustada en el plato. Teniendo todo esto, vamos a iniciar.
Una recomendación que debemos tener es echarle aceite para que no caliente la pieza y el trabajo pueda estar bien hecho. Y es no meter demasiado la punta, porque si la metemos demasiado, esta va a perder su filo. Eso me demora o pérdida de trabajo. Hay que tener en cuenta la velocidad con la cual vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar en una velocidad mínima, una marcha mínima, que en este caso sería 48, y colocamos el motor en V4. ¿Esto para qué nos sirve? Y para iniciar el roscado colocamos la manivela de aquí en la posición de roscado que sería más abajo y hacemos un juego. Para ida el motor sería en este sentido y para el sentido contrario para el otro. Y una vez hecho eso, para acelerar nuestro trabajo, ponemos el motor en cambio. Cambiamos al motor 2. Del motor 1 que estábamos, pasamos al motor 2 en la misma. En V4, solamente en el motor. Y trabajamos.